Continuamos con la información en México al día y vamos en este momento en vivo al centro de mando de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública. Ramón Eduardo Pequeño, el jefe de la División Antidrogas, está ofreciendo una conferencia. Adelante. Lectura del boletín de prensa e inmediatamente después una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, señor, buen día. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Seguridad Pública informa que elementos de la Policía Federal detuvieron este jueves 16 de junio en Fresnillo, Zacatecas, a Edgar Huerta Montiel, alias El Guache, jefe de plaza en San Fernando, Tamaulipas, al servicio de los Zetas, quien presuntamente coordinó el múltiple homicidio de migrantes en dicho municipio. Líneas de investigación de la Policía Federal permitieron identificar a Edgar Huerta Montiel, alias El Guache, como el brazo derecho de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, jefe regional para los Zetas en el estado de Tamaulipas, por quien el gobierno federal ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Tras su detención, Edgar Huerta Montiel manifestó que en agosto del 2010 encabezó personalmente el secuestro de dos camiones de carga en cuyo interior viajaban escondidos más de 70 indocumentados centroamericanos, quienes fueron privados de la vida. Huerta Montiel refirió que personalmente llevó a cabo el homicidio de 10 centroamericanos, además de haber ordenado el plagio de al menos 6 autobuses de pasajeros que arribaron a San Fernando para trasladarlos luego a las casas de seguridad donde eran torturados para obtener información y verificar si pertenecían al cártel del Golfo. Además indicó que los cuerpos sin vida de sus víctimas eran enterrados en diferentes fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Varias de ellas fueron encontradas en abril del presente año por la autoridad federal. De acuerdo con las investigaciones y con información proporcionada por Edgar Huerta Montiel, se corroboró que se desempeñaba como jefe de Martín Omar Estrada Luna, alias El Kilo, quien fue detenido el 16 de abril de 2011 por elementos de la Secretaría de Marina. Edgar Huerta Montiel, El Guache, de 22 años de edad, es originario de La Guacuana, Michoacán. Inició como informante al servicio de los Zetas en el año 2008 en la ciudad de Morelia, realizando vigilancia de puntos de venta de droga. Posteriormente, en el 2009, fue asignado a la ciudad de León, Guanajuato, realizando las mismas funciones. Lo cambiaron al estado de Veracruz, donde fue asignado como jefe de grupo de informantes. En el año del 2010 fue asignado al grupo encabezado por Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, para quien realizaba funciones de escolta personal. Salvador Alfonso Martínez Escobedo nombró a Edgar Huerta Montiel, jefe de plaza en San Fernando, Tamaulipas, encomendándole la revisión de autobuses de pasajeros. Reportes de inteligencia indican que Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, es presunto responsable de dirigir la ubicación y homicidio de integrantes del cártel del Golfo para obtener el control de las distintas plazas. La localización de Edgar Huerta Montiel es resultado del seguimiento de las líneas de investigación que permitieron su detención en Fresnillo, Zacatecas, este 16 de junio a través de un operativo. Tras llevar a cabo el cruce de información en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, se confirmó que Edgar Huerta Montiel cuenta con orden de localización y presentación que abre en la averiguación previa 197/2011 de fecha 13 de junio del 2011 emitida por la Autoridad Ministerial Federal. Al momento de su detención se encontraba con su pareja sentimental de nombre Brenda Infante Acevedo, de 28 años de edad y originaria del estado de Veracruz, quien será presentada ante la Autoridad Ministerial Federal para deslindar responsabilidades. Durante el operativo se logró también asegurar lo siguiente: un arma larga, AK-47, conocida como los cuernos de chivo, un paquete en cuyo interior se encontró hierba verde con las características propias de la marihuana. El detenido y el asegurado serán puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor. Para preguntas y respuestas. Bueno, pues concluye así esta conferencia de prensa, esta presentación que hace Ramón Eduardo Pequeño, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, de Edgar Huerta Montiel, alias El Guache, jefe de plaza de San Fernando, Tamaulipas, y por supuesto vinculado justamente a los asesinatos de migrantes en esta zona. Tenemos más información. Así es.